Hola, ¿qué tal? Aficionadas y aficionados al Paris Saint-Germain, suscríbanse a este canal. Este es el primer episodio de fichajes que no son la renovación de Neymar ni la renovación de Mbappé. Por eso ya habíamos hablado de fichajes, pero todo englobado a lo que les acabo de mencionar. Pero este episodio número uno de posibles fichajes, tras la derrota contra el Lille, catastrófica, horrible, pues pareciera ser que la directiva del Paris Saint-Germain ya le dio luz verde a Pochettino y le dijo: oye, Pochettino, pues ya valió el torneo, entonces tienes contrato y pues empieza a sondear el mercado. Y claro que sí, ya tenía tres refuerzos en mente, los cuales son Bailey, Thiago y Arthur. Que Bailey, que es ex Sevilla y ahora está en el Manchester, vendría siendo lo que es la competencia de Marquinhos. No creo que para sustituirlo, pero sí para: oye, Marquinhos, ya hay alguien que viene detrás de ti. Para eso estarían sondeando un defensa. Además, van a aprovechar de que no es demasiado caro, solo 26 millones de euros. Sí, 26. Ah, está muy barato. No. 15 millones de euros para el presupuesto del PSG, bastante bueno. Para el medio campo, que viendo los nombres, que planean un equipo bastante, bastante ofensivo. Me gustan los equipos ofensivos. ¡Hey! Oye tú, suscríbete a este canal. De estos dos jugadores no hay mucha información, pero por eso es el episodio número uno. Yo se los advertí. Es apenas el sondeo del mercado. Y creo que uno es en Juventus y va a competir por ese fichaje con el Liverpool de Klopp, si mal no recuerdo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Seguiremos ampliando nuestros capítulos de fichajes, que está muy, muy, muy interesante. Ya lo saben, canal dedicado al Paris Saint-Germain. Si quieres la mejor información, si quieres toda la información en un solo canal, pues es aquí. Aquí. Vale, Paris. Please, to update then, who is missing? Kimpembe, Kurzawa, Florenzi, Neymar, Danilo, Bernat, Sarabia, Icardi, Paredes, Diallo, and Kylian will wait and see. But 10 players already...